René Lalique fue un maestro artesano y visionario diseñador francés cuyas creaciones dejaron una marca indeleble en el mundo del arte. Nacido en la pintoresca región de Haute-Marne, Lalique comenzó su viaje artístico como aprendiz de joyero, antes de perfeccionar sus habilidades en la Escuela de Arte Sydenham en Londres, una experiencia que impregnó su estilo con un distintivo toque internacional. Lalique deseaba ser pintor. Sin embargo, a la muerte de su padre y con 16 años, comenzó a trabajar como aprendiz de un famoso joyero parisino, Ocock. Luego, decidió continuar sus estudios en Inglaterra, entrando en contacto con el Art and Craft, movimiento precursor del Art Nouveau. Volvió a París en 1881 y abrió su propio taller cuando tenía 21 años. René Lalique alcanzó el reconocimiento por su trabajo pionero y creativo en el campo de la joyería. Sus piezas, que a menudo combinaban materiales no convencionales como vidrio, esmalte y gemas semipreciosas, desafiaban las normas establecidas hasta el momento, rompiendo con las convenciones y aportando una visión fresca y revolucionaria. Inspirado por la naturaleza, sus diseños presentaban motivos de flora y fauna, transformando las joyas en auténticas obras de arte. Su colaboración con la prestigiosa Casa de Cartier y la posterior apertura de su propio taller en París cimentaron su reputación como un pionero del Art Nouveau. En la década de 1910, Lalique expandió su genio creativo al diseño del vidrio. Estableció una fábrica en Vingen-sur-Moder, Alsacia, donde comenzó a producir una variedad fascinante de objetos de vidrio. Desde elegantes frascos para perfumes hasta esculturas y lámparas decorativas. Su dominio del vidrio se manifestaba en su habilidad para jugar con la transparencia, la textura y los efectos de luz, empleando técnicas innovadoras como el vidrio moldeado y el grabado. Lalique exhibió sus creaciones en las Exposiciones Universales de París en 1900 y 1925. Donde sus obras fueron admiradas por su creatividad y artesanía. Su talento atrajo la atención de la realeza y la alta sociedad europea. El diseñador empleaba de forma indistinta cristal, esmalte, marfil o ámbar tallados, gemas o perlas, en función de lo que considerara que el diseño le pedía. En cuanto a los metales, utilizaba oro de diferentes colores, junto con plata, plata con pátina, cobre y acero. Sin embargo, sus materiales favoritos eran el cristal y el esmalte, convirtiéndose en un maestro de la técnica del plicageur. En sus diseños, seguía la naturaleza con gran precisión. Pero en algunos casos, la representación era más fantasiosa o abstracta. Otra indudable fuente de inspiración para Lalique y para muchos otros artistas del movimiento fueron los grabados de Japón y del Lejano Oriente, que llegaron a Francia luego de acuerdos comerciales con este país. En 1896, en el Salón de París, exhibió una pieza que incluía la forma de una mujer desnuda, tallada en marfil blanco y actuando como tema central de la joya. Los desnudos fueron recurrentes en sus posteriores piezas,
algo que rápidamente fue muy imitado. Uno de los ejemplos magníficos de este tipo fue el broche que usó la actriz Sarah Bernhardt. A primera vista parece una libélula, pero una inspección más detenida revela una criatura con un largo cuerpo y garras. De sus mandíbulas abiertas sale el torso de una mujer que en vez de brazos tiene unas enormes alas con plicayú. Otro estilo que evolucionó a partir de estas piezas es el rostro de una mujer con oro o marfil, con peinados complejos al estilo de l'Art Nouveau. René Lalique dejó un legado perdurable que continúa resonando en el mundo del arte y el diseño. Su empresa homónima, Lalique, sigue siendo sinónimo de lujo y elegancia, manteniendo viva la tradición de excelencia que él estableció hace más de 100 años. Sus obras, presentes en las colecciones de los museos más prestigiosos, siguen siendo codiciadas por coleccionistas de todo el mundo, testimonio de su visión y talento inigualables.